his feet is slower than rush hour traffic. Okay. Really slow feet. Really? That's a problem. Really slow feet. He struggled with quick defenders. Okay. Guys defending him. Oh, yeah, guys getting in his pocket, getting after him. Not a great athlete. You don't see that, obviously. Every night. We tend to over-sensationalize European basketball. Okay? It sounds like you're saying Luka will not be, like, a perennial all-star type player. I don't see that. I don't believe he's a lottery pick. Not a lottery pick. No, I don't. Marvin Bagley or Luka Doncic? Even the Kings can't mess this up. He's slow of foot, he's going to struggle defensively, and he's not much of an athlete. You have to take Bagley. I don't give a damn about how this kid in Europe looks. I understand he's a 6'8 point guard. He's surreal. He'll probably be the number 2 overall pick. I mean, if it were anybody else, of course you take those things into consideration. But in Phoenix, considering the level of ineptitude that they have raked that city with in terms of its basketball product that they put out on the floor, DeAndre Ayton, there is nothing to think about, there is nothing to talk about, there is nothing to debate, there is absolutely nothing to consider. Mientras muchos dudaban de su adaptación a la NBA y de su verdadero impacto en el juego, Luka Doncic se transformaba en el que tal vez haya sido el mejor prospecto europeo joven de todos los tiempos. 6 años después de llegar a la liga, ya es considerado por varios como el mejor jugador del mundo. Él puso en evidencia a todos los que lo cuestionaron, y nosotros vamos a volver a sus inicios para conocer la historia completa. Luka Doncic nació el 28 de febrero de 1999 en Ljubljana, capital de Eslovenia. Es hijo de Miriam Poterbin, una ex bailarina deportiva, y de Saša Doncic, un serbio que jugó profesionalmente al básquet durante 18 años en Europa. Fue en esos tiempos cuando el pequeño se enamoró del deporte y comenzó a cargar un balón a donde fuera. All of his life. Since he was 1 year old, when he started to walk, he was playing with the ball. Aunque la realidad es que su talento le permitía destacarse en varias disciplinas. A los 9 años comenzó a entrenar en Olimpia, el club donde jugaba su padre, pero un entrenamiento no era suficiente para el joven Doncic. En esos momentos practicaba durante todo el día y no paraba de maravillar a todos. Una anécdota describe a la perfección lo impresionante que era su talento. Player and they sent him to the bigger guys and next practice. Luka destacaba no solo por sus cualidades técnicas, sino también por su inteligencia para entender el juego. Al igual que ahora, siempre contaba con un movimiento extra para desarticular a las defensas y sacar ventajas. Fue en el 2012 cuando los gigantes europeos pusieron su lupa sobre Doncic. Ocurrió más precisamente durante un torneo en Roma, en el que obtuvo el MVP y descolló en las fases decisivas. Anotó 40 puntos en la semifinal y un triple doble histórico en la final. 54 unidades, 11 rebotes y 10 asistencias. El que más se interesó en él no fue otro que el club más dominante del viejo continente, el Real Madrid. El siguiente paso fue muy duro para él y su familia, pero Doncic demostró tener una madurez inusual para un chico de 13 años y superó el obstáculo de la distancia para convertirse en una verdadera joya de la cantera merengue. Tras completar 3 años jugando en las categorías juveniles, Luka debutó en el primer equipo del Madrid en 2015. Con apenas 16 años, se convirtió en el jugador más joven en hacer su primera presentación en la historia del club. Esa temporada sumó a su vitrina a la Liga ACB y la Copa Intercontinental, los 2 primeros títulos de su carrera profesional, pero no serían los únicos. Mientras Doncic no paraba de romper récords de precocidad, el Real Madrid seguía cosechando títulos. Otra liga y la Copa del Rey en 2016, un torneo en el que repetiría el resultado al año siguiente, aunque el 2017 le tenía preparado algo más grande, su explosión en el plano internacional. Fue el mejor jugador joven de la Euroliga y consiguió, junto a Goran Dragic, el título más importante en la historia del básquet esloveno. El Eurobásquet disputado en Turquía, en el que su seleccionado se impuso a España y a Serbia, los 2 máximos candidatos del certamen. Si bien es cierto que la NBA ya no comete los mismos errores y muchas franquicias estaban interesadas en él, varios analistas continuaban preguntándose si podía adaptarse a la liga. Mientras tanto, Doncic agrandó aún
más su legado europeo durante 2018. Logró otra Liga ACB en la que fue MVP de la temporada regular y lideró al Madrid hacia la obtención de la Euroliga, en la que se consagró MVP tanto del torneo como de la Final Four. Las dudas sobre su físico, su falta de potencia atlética y su carácter, algo que se mantiene en estos tiempos, hicieron que los equipos con los dos primeros picks se decantaran por otras opciones. Incluso Atlanta, que lo eligió en la tercera posición, optó por traspasarlo a cambio de Trae Young y de una ronda del draft. Fue a parar a Dallas Mavericks, un equipo con una historia marcada por la presencia de un jugador internacional que estaba encantado de haber encontrado a su nueva piedra fundacional. Y Luka no defraudó. En esa primera temporada, con Dirk Nowitzki al lado, promedió 21,2 puntos, 7,8 rebotes y 6,4 asistencias, y se quedó con el premio al rookie del año y la aprobación de casi todo el mundo de la NBA. Nada comparado a lo que haría luego: 28,8 puntos, 9,4 rebotes, 8,8 asistencias y un robo por partido en su segunda temporada, siendo uno de los 5 candidatos al MVP y estableciendo registros que lo emparejaban con figuras del calibre de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson y Magic Johnson a esa altura de sus carreras. Luka no solo fue brillante a nivel individual, sino que cambió la identidad de los Mavericks por completo. Dallas se clasificó a los playoffs por primera vez en 4 años y registró la mejor eficiencia ofensiva de toda la historia, siempre con el esloveno como eje. Y en la postemporada, el niño maravilla empezó a mostrar de qué estaba hecho. En aquella situación atípica en la burbuja, fue una de las primeras atracciones al desplegar todo su talento ante Los Ángeles Clippers, anotando tiros extraordinarios como este game winner en el cuarto encuentro. The Wonder Boy ya había sido All-NBA First Team por primera vez en su carrera, una consideración que repetiría en cada una de sus siguientes temporadas hasta la fecha, con un total de 5 nominaciones antes de cumplir 26 años, algo que solamente habían conseguido 2 leyendas del calibre de Tim Duncan y Kevin Durant. De hecho, a sus 25 años, Doncic ya tiene más selecciones al mejor quinteto de la liga que Stephen Curry y Dirk Nowitzki en todas sus carreras, y las mismas que Charles Barkley y Julius Erving. Pero sigamos, porque en la 2020-2021 las expectativas ya estaban por las nubes. Todos esperaban que ese joven europeo, que hasta hace unos años era considerado una exageración, se llevara puesta la NBA, que liderara a Dallas hacia el campeonato sin ningún tipo de oposición. Luka promedió 27,7 puntos, 8 rebotes y casi 9 asistencias, y mejoró su efectividad en tiros de campo. Y los Mavericks terminaron quintos en la conferencia oeste. El rival en playoff sería una vez más Los Ángeles Clippers. Cualquier parecido con aquellas batallas entre Michael Jordan y los Detroit Pistons era pura coincidencia, aunque no tanto, porque ese plantel trató de jugar muy físico con el esloveno para intentar frenarlo. Poco importó, Doncic fue imparable. Sus registros lo demuestran: 35,7 puntos, 7,9 rebotes, 10,3 asistencias, 49% de acierto en lanzamientos de campo y 40,8% en triples. No había manera de contenerlo, y eso hizo que los Mavs forzaran un Game 7 ante el que se suponía que era el máximo candidato al anillo, pero tampoco recibió la ayuda necesaria. El aporte de Kristaps Porzingis no fue el esperado, y del otro lado Kawhi Leonard brilló como lo que es, una leyenda, y los Clippers avanzaron de ronda. Con Doncic definitivamente dentro de la élite absoluta de la NBA, Dallas empezó a tener la misma sensación que esas franquicias que no pueden mantener el ritmo de un jugador tan dominante y tan joven, la de estar en falta. Y ya sabemos lo que puede suceder con las superestrellas cuando no les ofrecen un contexto competitivo, sobre todo porque en los Juegos de Tokio estuvo muy cerca de darle a Eslovenia su primera medalla olímpica. Por eso en la temporada 2021-2022, los Mavericks hicieron cambios radicales. Cambiaron de ejecutivo, pasando de Donnie Nelson a Nico Harrison. Cambiaron de entrenador, con la salida del histórico Rick Carlisle, campeón en 2011, por Jason Kidd. Y eventualmente rompieron la dupla europea al traspasar a Porzingis a Washington Wizards por Spencer Dinwiddie y Davis Bertans. Mientras tanto, Luka siguió a lo suyo: 28,4 puntos, 9,1 rebotes, 8,7 asistencias, otro All-NBA First Team y el top 5 en la votación por el MVP. Parecía que Dallas podía dar el golpe, sobre todo porque Jalen Brunson avanzaba casilleros como un talento emergente. Y por primera vez en la carrera de Doncic, los Clippers no fueron el rival de primera ronda de playoff. Les tocó Utah Jazz, una franquicia con un proyecto en decadencia que ni siquiera pudo aprovechar la ausencia del esloveno en 3 de los 6 partidos, y fue 4-2 a favor de los Mavericks con un gran trabajo de Brunson. La explosión definitiva de Doncic estaba preparada para la siguiente ronda. Phoenix Suns, el finalista de la NBA en 2021 y un equipo que había ganado 64 partidos en temporada regular, sería el oponente. La situación era clara: había un favorito y cualquier cosa que no fuera un triunfo de los Suns sería un fracaso, pero del otro lado estaba Luka, una superestrella sedienta de meter un batacazo, y así fue. Promedió 32,6 puntos, 9,9
9 rebotes y 7 asistencias. Lanzó su famosa frase: todo el mundo actúa rudo cuando va ganando. En el momento en el que Phoenix lo superaba, forzó un Game 7 y allí lideró una de las mayores palizas en la historia de la postemporada. Victoria por 33 puntos de diferencia en Arizona, con 35 puntos y 10 rebotes del europeo, que practicó trash talk a diestra y siniestra. Luka ya había consolidado su estatus de figura determinante y los Mavs estaban en finales de conferencia, una instancia para la que no se habían preparado. La derrota ante Golden State Warriors por 4-1 fue dolorosa, pero no tanto. El futuro se imaginaba prometedor, siempre bajo la premisa de que contaban con alguien que, tal y como hizo Dirk Nowitzki, podía guiarlos hacia la gloria. Sin embargo, el crecimiento del oeste hacía pensar que sería cada vez más difícil sostenerse en esos contextos si no mejoraban el plantel, y lo que ocurrió fue lo contrario. En la offseason perdieron a Brunson, quien se mudó a New York para ser la estrella de los Knicks. En la 2022-2023, Doncic arrancó como el máximo candidato al MVP, y sin dudas tuvo el mejor año de su carrera hasta ese momento. Promedió 32,4 puntos, 8,6 rebotes, 8 asistencias y un 49,6% de acierto en lanzamientos de campo. Sin embargo, Dallas naufragaba en la inconsistencia y no era capaz de acompañarlo. En el medio de la campaña metieron un golpe de efecto brutal al traspasar por un jugador que venía de una situación realmente problemática, pero que invitaba a imaginar un escenario soñado desde el juego: Kyrie Irving. No obstante, no fue suficiente para recuperarse, y por más que la nueva dupla parecía entenderse de maravillas, jugaron poco tiempo juntos y el elenco no estaba preparado para complementarlos. Todo eso hizo que, pese al dominante año individual de Luka, a su histórico triple doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias frente a los Knicks y a todas sus magias, los Mavericks terminaran tanqueando y quedaran incluso fuera del play-in, sin posibilidad de competir en la postemporada. Un auténtico fracaso teniendo en cuenta lo que habían hecho apenas un año atrás. Uno que hizo que el futuro de los Mavs y de Doncic en la franquicia se pusiera en duda, ya que ni siquiera tenían asegurada la continuidad de Irving. Finalmente, Irving renovó, Jason Kidd fue ratificado en su cargo y en el draft consiguieron a un joven pivot que sería fundamental para lo que se venía, Derek Lively II. Hicieron movimientos agresivos, como adquirir a Grant Williams, y prepararon la base de lo que sería un equipo combativo y con una identidad muy clara. Uno que en el medio tendría cambios, ya que Williams pasaría a ser reemplazado por PJ Washington, llegaría también Daniel Gafford y destacaría Derek Jones Jr., uno en el que Luka y Kyrie se sintieron a gusto y explotaron al máximo su talento. Doncic promedió 33,9 puntos por partido, la mayor cantidad para un jugador desde los 34,3 de James Harden en 2020, y se convirtió en el primer europeo en ganar el Scoring Champ en toda la historia de la NBA. Además, estuvo muy cerca de promediar un triple doble con registros de 9,2 rebotes y 9,8 asistencias, consiguiendo la mayor eficiencia desde el tiro en toda su carrera. Ah, y le metió 73 puntos a Atlanta Hawks, en la que fue la cuarta mayor anotación histórica en la temporada regular de la NBA, solo por detrás de los 78 puntos de Wilt Chamberlain en 1961 ante Los Angeles Lakers, los 81 de Kobe Bryant en 2006 frente a Toronto Raptors y los 100 de Chamberlain ante New York Knicks en 1962. Por primera vez, Luka entró en la terna final de la votación por el MVP, pero quedó tercero por el récord de su equipo, que finalizó quinto en el oeste. Su rival en primera ronda de los playoffs sería un viejo conocido, Los Angeles Clippers. Sin embargo, esta vez la lesión de Kawhi les permitió sobreponerse y a los californianos no les alcanzó con Harden, Paul George y Russell Westbrook. 4-2 para los Mavs y la venganza consumada. En semifinales de conferencia debieron enfrentar al líder del oeste, Oklahoma City Thunder, el equipo de Shai Gilgeous-Alexander, segundo en la votación para el MVP. Y allí fue que Doncic comenzó a desplegar su mejor versión. Rozó el triple doble de promedio y Dallas cocinó a OKC por 4-2. Tras una campaña espantosa, los Mavericks volvían a estar en finales de conferencia. Y esta vez, enfrente se encontraba Minnesota Timberwolves, que había tumbado al campeón defensor Denver Nuggets, que además tenía al MVP, Nikola Jokic. A medida que avanzaron los playoffs, Luka fue aumentando su rendimiento. Y en esa instancia explotó. No tenía otra opción que meter a su equipo en las finales, así que lo hizo. Promedió 32,4 puntos, 9,6 rebotes, 8,2 asistencias y un 43,4% de acierto en triples. Entre ellos, este game winner tras enredar a Rudy Gobert. Y los texanos dominaron la serie para derrotar a Anthony Edwards y compañía por 4-1. Dallas eliminó a tres franquicias que habían ganado al menos 50 partidos en regular season, algo que no sucedía desde 2010, y accedió a las terceras finales de su historia, las primeras con Luka como líder. Sin embargo, del otro lado de los Estados Unidos se había gestado un conjunto imparable que tenía una cita con el destino. Y
Ni los 29,4 puntos de promedio de Doncic fueron suficientes como para neutralizar a Boston Celtics, que arrasó por 4-1 y se quedó con el campeonato. Al igual que en 2022, la sensación sobre el futuro de los Mavericks es prometedora, pero esta vez es diferente, porque tienen con qué, porque el elenco es el adecuado para acompañar a alguien que ya ha demostrado tener lo suficiente como para ser considerado el mejor del mundo. Luka terminó estos playoffs con el segundo mejor promedio de puntos por partido a nivel carrera en toda la historia de la NBA, solo por detrás de un señor llamado Michael Jordan. Y ese es solo otro dato más. Detrás de los puntos, de los 77 triple dobles, de los 5 All-NBA, de los récords históricos en Dallas y de aquellos premios que todavía no llegaron pero que eventualmente caerán, está la mentalidad de un ganador. De alguien que nació para competir. De un hombre que ya está casado y que tiene una pequeña hija, pero que jamás dejará de ser ese niño que ama el básquet y que lo juega como pocos lo han hecho. Con esa magia que tanto lo caracteriza y que transformará a Luka Doncic en una leyenda eterna. Una que todavía tiene muchos capítulos por escribir.